Esta conferencia, como puede ver, se llama El Fuerte Pregón, la Última Advertencia, y es básicamente un estudio de Apocalipsis capítulo 18, porque estamos estudiando el Apocalipsis en esta serie de conferencias, y hemos estudiado todos los capítulos pasados, y ya hemos estudiado el capítulo 17, y ahora vamos a estudiar el capítulo 18, y en las próximas conferencias vamos a estudiar los capítulos de 19 hasta el 22, y vamos a ver los eventos finales, así como se desarrollan en este planeta. Y el libro de Apocalipsis nos dice exactamente lo que va a ocurrir. Es un libro asombroso para los tiempos en los cuales vivimos. Apocalipsis 18 está escrito como un quiasmo, y hay un quiasmo de canciones. Las primeras dos canciones son canciones celestiales. Hay seres celestiales que cantan esas canciones, y son los versículos 2 y 4. Las canciones de 3 a 5 son de la tierra, son los versículos 9, 11 y 17. Y las canciones 6 a 7 son celestiales y son desde el versículo 21 hasta el capítulo 19, versículo 1. Así que todas estas tienen la estructura de un quiasmo. Así que tenemos la canción 1 y 2, que son celestiales, de 3 a 5 que son de la tierra y de 6 a 7 que son celestiales. Y esas son grandes proclamaciones al mundo, para el mundo. Son una proclamación de advertencia y una proclamación de victoria con la proclamación de Ais en las canciones que vienen de la tierra al centro de la estructura. La primera canción es celestial, canción celestial número 1, Apocalipsis 18:1. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? Apocalipsis 14. Este era el mensaje del segundo ángel. Y el mensaje del segundo ángel decía, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, 8. Es aquí donde acababa este mensaje. Ahora, el mensaje del segundo ángel va a ser enriquecido, aumentado con esta información adicional. Ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en una habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 2. Ese es un lenguaje poderoso. Eso significa que los sistemas religiosos del mundo serán controlados, no por el Espíritu de Dios, pero ¿por quién? Por los espíritus de demonios. Esa es una situación muy, muy seria. De todo espíritu inmundo, de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando el Espíritu Santo fue comparado a un pájaro, a un ave, ¿qué ave se utilizó como símbolo? Una paloma. ¿Y es la paloma un ave limpia o inmunda? Es una ave limpia. Ahora, aquí tenemos un ave inmunda. Así que aquí hay un espíritu inmundo que se hace pasar por el Espíritu de Dios. ¿Hemos visto este tipo de espíritu en algunas de las iglesias del mundo?
¿O no vimos acaso algunos de los videos y lo que vimos y los asuntos terribles que se muestran y cómo estas personas que traen todas esas manifestaciones en las iglesias, de hecho dicen que ellos mismos son Dios y que ellos hubieran podido salvar el mundo y todas estas cosas? ¿Es este el trabajo del Espíritu de Dios o el del Espíritu de otra fuente? Tiene que ser por el Espíritu de otra fuente. Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones, eso es algo triste, han bebido del vino del furor de su fornicación. Así que Babilonia controla el mundo, el sistema religioso controla al mundo, las naciones han bebido de él, y los reyes de la tierra, esos son los gobernadores, han fornicado con ella. En otras palabras, ellos están trabajando junto a las estructuras religiosas, y los mercaderes, los hombres de negocios de la tierra, que se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. ¿Qué tienen que ver los mercaderes, los hombres de negocios, con esto? Estos son asuntos fascinantes. Así que las naciones son sujetas a Babilonia, los reyes son sujetos a Babilonia, ¿y quieren decirme que también los mercaderes, los hombres de negocios, están sujetos a Babilonia? ¿No es esto interesante? Bueno, hoy en día, si usted no es de los iniciados adeptos, tendrá problemas en arreglárselas en este mundo. La canción celestial número 2, Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo. Ven, hay una segunda voz que viene del cielo diciendo: salid de ella, pueblo mío. Este es un mensaje muy importante. Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Así que este es un mensaje de separación. Y Dios está llamando a un pueblo afuera de Babilonia. Eso significa que Él está llamando a la gente a que se salga de los sistemas de falsa adoración. Este es un asunto serio. Y nosotros podemos rechazar este llamado o podemos actuar según él. Es muy difícil de cambiar. Es muy difícil de salir de un sistema y de reconocer que uno estaba en el error. Fue muy difícil para mí de salir de mi sistema. Muy difícil. Pero no tuve otra elección. De otra manera, yo me hubiera quedado en Babilonia. Y la Biblia dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Así que va a haber algunas consecuencias por estas acciones. Isaías 21:9 dice: y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Ese era el mensaje del prototipo, y va a haber un mensaje que cumple en el sentido espiritual como antitipo y que va a ser a nivel mundial. En un momento cayó Babilonia y se despedazó, gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor. Quizás sane. Ahora escuchen a este comentario triste de Jeremías 51, 8 a 9. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Ella no va a escuchar, no se va a arrepentir y cambiar sus vías y regresar en armonía con Dios. Y por eso, ¿qué dice el texto? Dejadla. Y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jeremías 51, 8 a 9. Y de la misma manera que era entonces, de la misma manera va a ser en el tiempo del fin. Apocalipsis 18, 6 dice: dadle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Ella ha derramado falsas doctrinas y ya se ha exaltado a sí misma en vez de exaltar a Dios. Y ella va a tener que enfrentarse con las consecuencias porque las personas en este planeta se van a perder a causa de ella. En la misma medida, cuanto ella se ha glorificado, ven aquí, y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto. ¿Cuánto tormento y llanto ha creado ella a lo largo de los años? Hemos tenido todas estas conferencias y hemos visto lo que ellos hicieron. Es una historia horrorosa. Es una historia increíble que hemos relatado parte por parte por parte. Porque si la hubiésemos relatado toda de un golpe, todos ustedes se hubieran salido corriendo y hubieran dicho: esto es locura. ¿No hubieran ustedes acaso reaccionado de esta manera? Yo estoy seguro de lo que hubieran hecho. Y
Ella dice en su corazón, yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Versículos 7 y 8. El sistema babilónico que ha contaminado todo el mundo religioso hoy en día va a ser destruido por Dios, por medio del fuego. Levítico 29:9 dice, 21:9 dice, y a la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. No se la apedrearía, ella moriría quemada. Así que este será su fin. Así que es mejor salir de ella que quedarse en ella. Un llamado muy, muy, muy duro. Ese es un fuerte pregón, el último llamado. Mensajes selectos número 2. En inglés, yo creo que puedo citar esto porque hemos tenido toda una conferencia sobre este tópico y veamos qué contiene este mensaje. Así que la sustancia del mensaje del segundo ángel viene dado otra vez al mundo. Recuérdense, Babilonia ha caído, Babilonia ha caído. El mensaje es dado por ese otro ángel que ilumina la tierra con su gloria. Estos mensajes, esos son los mensajes de los tres ángeles, adorad a Dios, dadle gloria, la hora de su juicio ha venido, Babilonia ha caído, Babilonia ha caído, no acepten la marca de la bestia. Todos estos mensajes se unen en un mensaje para ser representados ante la gente en los últimos días de la historia de esta tierra. Todo el mundo será probado. Y todos los que han estado en la oscuridad del error en cuanto al sábado del cuarto mandamiento entenderán el mensaje de gracia que va a ser dado a los hombres. Acuérdense que el sábado es solo el sello de la autoridad para toda la ley de Dios. Así que en un sentido sobresale no a causa del día, pero más bien a causa de la autoridad que otorga a toda la ley de Dios. Hubo dos purificaciones del templo. Y hay dos llamados para salir de Babilonia. Cuando Jesús empezó su ministerio público, Él limpió el templo de su profanación sacrílega. Se encuentran paralelos maravillosos aquí. Entre los últimos hechos en su ministerio, hubo la segunda purificación del templo. De la misma manera, en la última tarea de advertencia al mundo, se hacen dos llamadas distintas a las iglesias. El mensaje del segundo ángel es, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, se escucha una voz del cielo que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Eso tiene sentido. Hubo dos purificaciones del templo y hay dos llamadas para salir de la apostasía de la verdad. Ahora, ¿cuáles son estos pecados? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Ahora, ¿cómo se da un mensaje como este? ¿Se para acaso uno y dice, ¿Babilonia ha pecado? No, uno tiene que decir lo que eso significa. Así, aquí hay otra cita. Llamados a revelar el hombre de pecado. En este mismo tiempo en el cual vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y les ha dado a dar un mensaje. Él los ha llamado a revelar la maldad del hombre de pecado, quien ha hecho de la ley del domingo un poder distinto y ha pensado cambiar los tiempos y las leyes y oprimir al pueblo de Dios, quienes están firmes para honrar a Dios. Ahora, esto es muy interesante. ¿Tuvimos acaso algunas conferencias aquí donde hablamos de cómo la ley de Dios fue cambiada? ¿Y vimos acaso lo que ocurrió en la historia y cómo los jesuitas trabajaron detrás del telón para controlar cada aspecto de la humanidad? Sí. Así que nosotros revelamos algo de la maldad de ese sistema y de cómo los sistemas políticos iban a ser controlados por este poder. Y de hecho, la cita continúa, y la cita viene del cuarto volumen de los manuscritos publicados en inglés, y ella escribe, a las personas se les tiene que hacer ver lo que se tienen que esperar del poder papal. Y el tiempo ha llegado cuando las iglesias protestantes están dando la mano para aferrarse a la mano del poder que ha rendido nula la ley de Dios. ¿Es así? ¿Está ocurriendo esto? ¿Lo han hecho? ¿Están ellos en el movimiento ecuménico dando la mano y diciendo, tú eres nuestro líder espiritual? Sí.
Así que a la gente se le tiene que hacer ver lo que se puedan esperar del poder papal. ¿Hemos hecho esto en esas conferencias? Lo hicimos y da miedo, desafortunadamente. No es un mensaje fácil de dar. Y de hecho es un mensaje peligroso de dar en los tiempos en los cuales vivimos. Pero ese era un mensaje necesario. Tenemos que dar el mensaje, ha caído la Gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, etc. Salid de ella, pueblo mío. Este mensaje tiene que llegar a las iglesias. Y el mensaje tiene que ser presentado de tal manera que alerte la atención de los que reflexionan. El mensaje no tiene que ser un conjunto de asuntos emocionales. Tiene que ser un mensaje lógico. Yo espero que hayamos logrado hacer esto, por lo menos un poco. Esa es una enorme tarea. El mensaje de la caída de Babilonia, así como viene dado por parte del segundo ángel, viene repetido. Ahora, esto es muy interesante. Empecemos desde el comienzo. Sobre este ángel poderoso en Apocalipsis capítulo 18, que desciende a la tierra para unir su voz con el tercer ángel. Gran poder y gloria fueron dados al ángel, y mientras descendía a la tierra, fue alumbrada con su gloria. La luz que acompañaba a este ángel alumbró por todos lados, y mientras clamaba potentemente con gran voz, ha caído la Gran Babilonia, y se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí dice, el mensaje de la caída de Babilonia, así como fue dado por el segundo ángel, viene repetido. Eso es correcto, nosotros podemos ver esto, con la mención adicional de las corrupciones que han entrado en las iglesias desde 1844. Increíble. Este es material fascinante. Así que, en otras palabras, cuando el mensaje fue proclamado al comienzo, no estaba claro lo que significaba. Simplemente decía, Babilonia ha caído porque tienen doctrina falsa. Pero, ¿cuán profunda está la corrupción? Eso es parte del mensaje del otro ángel, el ángel de Apocalipsis 18. En otras palabras, lo que este ángel tiene que hacer, no solo él tiene que decir, Babilonia, tú has caído, pero también él tiene que decir, tú te has convertido en una casa de demonios y de todo tipo de ave inmunda. ¿Y cómo logra uno eso? Uno tiene que revelar las corrupciones que han estado entrando en las iglesias desde el 1844. Ahora, consideren las conferencias que hemos tenido. Nosotros hemos visto cómo el ocultismo ha entrado en las iglesias. Hemos visto cómo las personas en lugares altos espirituales han sido miembros de sociedades secretas que ponen a Lucifer por encima de Jesucristo. Hemos visto cómo ellos han manipulado la palabra de Dios y la han cambiado. ¿Hemos visto eso? Hemos visto cómo ellos se han puesto en el lugar de Dios y hasta se han atrevido a decir que ellos son el yo soy, o aún más horriblemente, ellos dicen que no se hubieran podido salvar. Kenneth Copeland dijo eso. Ahora, ¿no es eso acaso corrupción que ha ingresado en las iglesias? Y como la iglesia anglicana ha oficialmente invitado para que se hagan reuniones espiritistas en la iglesia. ¿Cómo puede uno permitir algo así si uno es un servidor del evangelio? Así que esas cosas son malas. Y son permitidas para que la gente reconozca lo que está ocurriendo en este mundo. Como ellos han dejado a Jesucristo atrás y han aceptado a otro evangelio. Así que aquí hay otra cita del libro del Gran Conflicto, con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituían a Babilonia. Así que aquí hay una organización enorme, enorme, es todo lo que está bajo el control de Babilonia. En otras palabras, es una tarea enorme. ¿Quién controla Babilonia detrás del telón? Ya hemos visto. Vimos y encontramos que era ¿quién? La orden jesuita, trabajando a hurtadillas detrás del telón para avanzar los blancos de Roma. Y después echamos un vistazo a las organizaciones y a lo que sus enseñanzas son. Y vimos, increíble, que no es eso, pero que hay sociedades secretas como Calavera y Huesos, Caballeros de Colombo,
Opus Dei, etcétera, etcétera, etcétera. Y echamos un vistazo a lo que ellos enseñan y a lo que ellos representan, da miedo. Y después vimos a la gran organización que ellos han creado para unir al mundo de manera política y también de manera espiritual. Y esa organización era las Naciones Unidas. Y utilizamos sus citas para ver lo que ellos en realidad están diciendo. Y todas estas organizaciones están, las estudiamos una por una. Y vimos lo que ha estado aconteciendo con ellas. Se dice de Babilonia, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Así que denunciando los pecados de Babilonia, estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Gran conflicto, página 661, 662, en versión en español. Bueno, si esto es verdad, si esto es verdad, yo creo que esto es lo que ustedes han estado escuchando las últimas semanas y da miedo. Y les quiero casi garantizar que nunca se ha hecho de esta manera anteriormente. Casi les puedo garantizar eso. Lo hemos hecho de parte en parte y es interesante. ¿Y qué tenemos que hacer con este asunto? Nuestra batalla es agresiva, que nada disminuya la fuerza de la verdad para este tiempo. El mensaje del tercer ángel tiene que hacer obra de separar de las iglesias un pueblo que tomara su posición sobre la plataforma de la verdad eterna. Estos son asuntos asombrosos. Y yo vi a los que estaban vestidos con la armadura anunciando la verdad con gran poder. Y tuvo efecto. Muchos que habían sido atados, algunas esposas por sus esposos, y algunos hijos por sus padres, las personas honestas, que habían sido prevenidas de escuchar la verdad, ahora con ilusión la aferraron. Todo miedo de sus parientes se había ido, y solo la verdad venía exaltada por ellos. Habían tenido hambre y sed de la verdad, y para ellos era más querida y preciosa que la vida. Pregunté qué había causado este gran cambio. Un ángel respondió, es la lluvia tardía, el estímulo de la presencia del Señor, el fuerte pregón del tercer ángel. El fuerte pregón del tercer ángel es la lluvia tardía. Eso es muy interesante. ¿Y de qué se trata la lluvia tardía? Joel 2:11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ahora, ese es un asunto serio. No es un chiste. Ahora pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Versículos 12 y 13. No va a servir de nada tener una forma religiosa exterior. Tiene que haber un cambio interior. Y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y se duele del castigo. Versículo 13. ¡Qué Dios maravilloso! Él ha tenido tantos miles de años de lágrimas y paciencia, y paciencia, y paciencia con un pueblo que nunca quiere escucharlo. Nada ha cambiado en la historia. ¿Quién sabe si volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras sí? Esto es, ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Tocad la trompeta en Sion. Proclamad ayuno, convocad asamblea, versículo 15, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aun a los que maman, y salga de su alcoba el novio, esa es la venida de Jesús, y de su lecho nupcial la novia, versículo 16, ese es su pueblo que espera ser unido a él. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona Jehová a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que no la dominen las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? El pueblo de Dios va a tener que pasar tiempo sobre sus rodillas. Ese es un tiempo muy serio. Jeremías 37 nos dice, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, luchando con Dios y diciendo, Señor, estoy haciendo lo correcto, estoy en armonía con tu palabra. Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra.
Dios comenzó su ministerio con una lluvia temprana, Dios acabará su ministerio con una lluvia tardía. Y la lluvia tardía es el fuerte pregón. En otras palabras, las personas que claman fuertemente al mundo, ¿por qué quieren morir? Sálganse del pecado. Vengan y acepten la verdad. Ven, no es un asunto egoísta, es para la salvación. Joel 2.23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Había una tipología aquí que se estaba refiriendo a una verdad espiritual más grande. Zacarías 10.1, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Tenemos que pedirla, pedir al Señor que nos ayude a hacer los mejores planes para difundir la verdad y cambiar por dentro. Efesios 4:13 y 15, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Eso es Cristo. Es un mensaje muy duro. Te has convertido en una casa de demonios y una casa de todo tipo de ave inmunda y detestable. Y se tiene que dar el mensaje con amor y con un espíritu de compasión. Difícil de hacer. Jesús ha derramado muchas lágrimas de esta manera por nosotros. Mateo 23, 37-38. ¿No derramó él acaso lágrimas cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Y ahora vuestra casa os es dejada desierta. Él vio la destrucción de Jerusalén. Él la anunció con lágrimas. Él los quería ayudar, pero ellos no quisieron escuchar. Algunos sí, escucharon. Hebreos 12:26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Nehemías 5:13, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de, ¿qué dice aquí? De su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Job 15:33, perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo. Así que, en el fuerte pregón, no es solo para el mundo, es para el corazón de cada persona. Y nosotros tenemos que decidir, ¿queremos ser uvas maduras, o queremos permanecer uvas inmaduras? ¿Queremos crecer en la estatura y la plenitud de Cristo o queremos quedarnos con algo de nuestro? Esa es la pregunta. Así que el fuerte pregón es un mensaje para el mundo exterior advirtiéndoles a que salgan de Babilonia y que tienen que tomar posición para la justicia y la verdad, basándose en la Biblia y solamente en la Biblia. Y el fuerte pregón es un mensaje para el corazón que dice, una religión a medias ya no le va a servir. O soy todo para Cristo, o soy todo contra Él. Ya no puede haber algo tibio, o uno se queda de un lado o del otro. Es un mensaje muy serio. Yo pregunté por el significado del zarandeo que yo había visto, y se me hizo ver que ese sería causado por el testimonio directo que había sido causado por el consejo del testigo verdadero a los laodiceanos. Así que a los laodiceanos se les tiene que decir, laodiceanos, ustedes son fríos, miserables, ciegos, desnudos, compren colirio para los ojos para que puedan ver y compren oro refinado en el fuego. Este es el fuego de la aflicción. Es para cambiar el corazón y para cambiar la mente. Esto va a tener su efecto sobre el corazón del que lo recibe y lo conducirá a exaltar el estandarte y a difundir la verdad directa. Algunos la aceptarán y otros la dejarán. Así que no piensen que
porque se encuentran en una denominación que predica la verdad, que eso significa que van a ser salvos. Nadie es salvo por su nacimiento, nadie es salvo por el vestido que lleva o por la escuela a la cual él va. Uno es salvo por su relación con Jesucristo. Y si uno tiene una relación con Jesucristo, ¿hay algo por qué tener miedo? No, porque Job ha dicho, aunque él me mate, en él esperaré. Job 13:15. Y esa es la relación que tenemos que tener. No podemos tener una relación a medias. Tenemos que tener una experiencia. Tenemos que tener aceite. Uno tiene que haber pasado por la experiencia para que pueda saber que usted puede confiar en Dios. Canción número 3. Hubo dos advertencias del cielo. Dos advertencias serias. Y ahora hay las advertencias que vienen de la tierra. ¿Qué creen que las advertencias que vienen de la tierra van a ser? ¿Van a ser gozosas? No. Los que permanecen enfocados en la tierra no van a ser gozosos. Apocalipsis 18:9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella. ¿Por qué? A causa de su pérdida. No porque ellos querían arrepentirse. Oh, no. Esta es tristeza que conduce a la muerte. Tristeza por lo que han perdido, en vez de la tristeza que conduce al arrepentimiento, que es el reconocer sus propios problemas y cambiar. Reconocer sus propios problemas y cambiar. Y cuando vean el humo de su incendio, porque Dios va a destruir a Babilonia, poniéndose lejos por el temor de su tormento, dirán, ¡ay, ay, de la gran ciudad, de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio! Aquí están los reyes del mundo hoy en día, y todos ellos se maravillan en pos de la bestia. Todos ellos. Ellos no miran hacia la Biblia. Ellos hacen lo que un sistema dice. Y de manera que uno tiene a Gorbachev y a los papas, y uno tiene a Lech Walesa y a Castro, Fidel Castro, y tiene a las reinas y a los reyes y a los príncipes, y sea que pertenezcan al Islam o a los Estados Unidos de Norteamérica, todos los reyes se maravillaron en pos de la bestia. Y todos ellos están comiendo pan muerto. ¿Eso es lo que es? Pan muerto. Jesús ha dicho, haced esto en memoria de mí hasta que yo regrese. Nosotros servimos a un Cristo que vive, un Cristo que ha resucitado. Estos son todos los políticos del mundo. Y todos viven de la misma fuente. Allí está Nelson Mandela, que recibe de lo mismo. ¿Y no es triste? Ellos están todos escuchando a ese sistema y dando muestra pública de obediencia a un sistema terrenal. Los reyes del mundo llorarán. Sea que nos agraden, o sea que hayan hecho grandes cosas, ese no es el criterio. Y me gustaría sentarme y hablar con Nelson Mandela. Me gustaría sentarme y hablar con él. Yo no lo estoy condenando. Todo el mundo está en confusión y está viviendo una mentira. Si solo pudiera entender, si solo el presidente de los Estados Unidos pudiera entender, a lo mejor se pudieran arrepentir y cambiar. Aquí él está hablando a las Naciones Unidas, el Papa Juan Pablo II, y él dijo, ya, ahora sí, hágame un nuevo orden mundial. Eso es lo que necesitamos en este planeta. Bueno, a lo mejor recibirá su nuevo orden. Pero no es un orden de Dios. No es un orden de Dios. El Papa llama para que haya un nuevo orden mundial, CNN, su discurso de nuevo año. Y sea que sea Putin o Bush, ¿a quién le importa? Ellos están todos bajo el mismo techo. ¿Pueden ver que los reyes del mundo van a llorar cuando Babilonia sea destruida, sí o no? Sí, ellos van a llorar. La canción número 4 es también de la tierra. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Quién controla el mundo de los negocios y de los bancos? Tuvimos conferencias sobre esto, ¿se acuerdan? Conferencias enteras. Y vimos que las sociedades secretas controlan todo esto. Sí, así es. Calavera y Huesos controlan los niveles superiores y la masonería controla los niveles inferiores. Todo está controlado. Y los comerciantes de este mundo no se pueden mover sin doblar las manos
al poder de la bestia. Traten de abrir una tienda en un centro de comercio y díganle que usted va a cerrar el sábado. ¿Va a poder abrir la tienda? No, no. No va a recibir cupo. Usted puede cerrar en domingo, pero usted no puede cerrar en un sábado. Usted tiene que obedecer a la bestia, y más usted va a tener que obedecer a la bestia para ser hombre de negocios. ¿Se han dado cuenta de cómo el pequeño comerciante se lo está empujando afuera del mundo de los negocios y cómo las empresas enormes se están uniendo y están controlando todo? Y pronto uno no va a poder comprar o vender a no ser que uno haga parte de este sistema. Y los que hacen parte de este sistema están haciendo dinero, así que a ellos no les importa, no les importa. Así que los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más de sus mercaderías, mercadería de oro y plata y de piedras preciosas y de perlas, de lino fino, púrpura, seda y escarlata y de toda madera olorosa, todo objeto de marfil y todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro y mármol. Mármol y todo tipo de material, canela y especies aromáticas, incienso, mirra y olíbano y vino y aceite, flor y harina y trigo y veces y ovejas y caballos y carros, esclavos y almas de hombre. Un momento, ¿qué acabamos de leer? Ellos controlan todo, hasta las almas de los hombres y esclavos. ¿Hay un comercio de esclavos en el mundo hoy en día? Más grande de lo que se imaginan. Y el comercio de sexo en el mundo no es ignorado por parte de Dios. Lo que ocurre detrás del telón es tan horroroso que no merece ser mencionado en este medio. Y ellos trabajan con las almas de los hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más te las hallarás. ¿Va a haber un colapso económico? Sí, porque Babilonia va a colapsar. Apocalipsis 18, 15 y 16. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas! Porque en una sola hora han sido consumidas tantas riquezas. Increíble. Así que todo el sistema de la economía basado sobre las sociedades secretas va a colapsar. Aquí hay otra canción. La número 5, Apocalipsis 18, 17. Todo piloto y todos los que viajan en naves, los marineros y todos los que trabajan en el mar, se pusieron lejos. Se pusieron lejos. ¿Pueden ver esto? ¿Qué hacen por el mar? Trabajan, hacen comercio, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! En una sola hora ha sido desolada. Miren a Salmos 48:7. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Salmo 104:26. Allí andan las naves. Allí este Leviatán, Satanás, ¿qué hiciste para que jugase en él? Salmo 107:23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. El mundo económico no está manejado por quien uno piensa que esté manejado. Si uno quiere ser una empresa gigante, mejor se aliste al lado de la bestia o deje de ser. Ese es un hecho triste. El mundo del comercio, enfrentándose a la transformación. Símbolos interesantes y señas. Satanás utiliza las influencias de la mente sobre la mente. Arrojado del cielo, Satanás fundó su reino en este mundo y siempre ha luchado sin descanso para seducir los seres humanos de su alianza con Dios. Él utiliza el mismo poder que utilizó en el cielo, la influencia de la mente sobre la mente. Los hombres se convierten en tentadores de sus próximos. Los sentimientos fuertes y corruptores de Satanás son acariciados y después ejercen un poder controlador y magistral.
Bajo la influencia de esos sentimientos, los hombres se unen el uno al otro en confederaciones, sindicatos y sociedades secretas. Están obrando en el mundo agencias que Dios no tolerará por mucho tiempo más. Los sindicatos serán la causa de la violencia más terrible que jamás se haya visto entre los seres humanos. ¿Ustedes creen que eso se va a hacer verdad? Yo creo que sí. Yo he estado al lado opuesto de los sindicatos. Los he visto atacarme con la policía que miraba alrededor. Me han roto las costillas. He estado en uno de los edificios de la universidad con el sindicato y sus seguidores rodeando y destruyendo el edificio hasta que todo el vidrio se rompió y todo el edificio se derrumbó como lluvia. Y ellos con una mirada de muerte en sus ojos. Historias asombrosas. Les podría contar historias sobre sindicatos que solo son la punta del iceberg, de lo que ha de venir. Imaginen lo que va a suceder cuando la economía empiece a colapsar. ¿Se pueden imaginar la violencia y el enojo en el mundo? Adoración al sol. Allí hay un disco redondo. Adoración aquí a la vaca celestial. Adoración al sol. Adoración al sol, otra vez. Es la adoración al sol, la adoración oculta, la adoración a Babilonia, parte del sistema de Babilonia. Bueno, esperemos y veamos, y lo vamos a hacer en la próxima sesión. Seguimos con la cuestión de la adoración del sol. El disco rojo era un símbolo de la deidad solar. De hecho, representa a Set, el dios del inframundo, o por lo menos Seb, el dios de la muerte. Y si mira aquí, H-I-S, Isis, Horus, Seb, verán que Seb venía siempre ilustrado con un disco rojo. Y Seb, según los ocultistas, es Satanás, Lucifer. Si ustedes miran a los varios símbolos del sol, estos son los que son muy comunes en el mundo hoy en día. Y ustedes notarán los yin y yangs, los triples yin y yangs o mitsu tongs por aquí, divididos en cuadros o en forma de cuadros, y todos esos símbolos interesantes del sol. Aquí hay el punto grande rojo o el punto sagrado, o el bindi, también conocido como kumkum, mangalya o tilak, o por otros nombres. Es un maquillaje de buena suerte que es llevado por las jóvenes y las mujeres hindúes en sus frentes. El nombre se deriva de la palabra bindu y es la palabra en sánscrito para punto, y es considerado el símbolo bendito de Uma o Parvati. Un bindi significa la energía femenina o shakti. Ahora, sigamos e investiguemos un poco más sobre lo que esto significa. Aquí hay el diccionario enciclopédico del yoga y nos informa que este chakra o chakra se llama también el tercer ojo. Este centro está conectado con la sílaba sagrada Om y lo gobierna Parashiva. ¿Quién era Shiva? ¿Se acuerda lo que Blavatsky dijo que Shiva era? Era Satanás, era Lucifer. Después de la activación de este centro, el candidato vence el Ahamkar, que es el yo o el sentido de la individualidad, es decir, el último obstáculo en el camino de la espiritualidad. ¿Qué dijeron las Naciones Unidas? ¿Que nosotros tendremos que renunciar a qué? A nuestra individualidad. ¿Saben que nosotros hemos sido creados como gentes libres por parte de Dios y Satanás requiere que uno renuncie a esto? No, gracias. Nosotros somos hijos del Altísimo y no vamos a renunciar a nuestra individualidad. ¿Y qué hay de este punto? El punto. Sun Microsystems. Justo abajo de la superficie de su negocio hay una fuerza, hay la fuerza más potente en el universo. Esta es una publicidad normal. ¿Tienen una agenda escondida? ¿Tienen una agenda escondida? El punto. Con el punto en el com. Punto com. Usted no va a conocer barreras y su competencia va a saber que jamás tendrán que ingresar a su territorio, a sus aguas. Ellos lo dividieron de manera bella. Todas las franquicias van a diferentes lugares. Nadie compite. Todos hacen dinero. El punto convierte la información en poder y el poder está por todos lados y siempre está activo gracias a los utensilios informáticos feroces del Internet. Los servidores del punto que siempre trabajan, llamados los Enterprise Servers, etcétera, etcétera. Solaris.com. ¿Qué significa Solaris? Sol.
Y se llaman Sun Microsystems, en inglés Microsistemas del Sol, y tienen una regla masona, y yo creo que esas personas saben con qué están tratando. Creo que estaban tratando, saben lo que están tratando. Bueno, aquí hay algunos puntos. Red Dot Girls, las jóvenes del punto rojo, la iniciativa para las lesbianas ancianas, Red Dot Building Systems, sistemas de construcción del punto rojo, y yo no estoy diciendo que cada entidad que usa un punto rojo es necesariamente uno de ellos, pero ese es uno de los símbolos que utilizan. Empresas gigantes, fusiones gigantes, ¿no cuentan estas personas todo? ¿Nos cuentan todo o están escondiendo algo a lo mejor? ¿Saben? Banco de la Reserva, no pueden mantener los bancos sujetos a los gobiernos, dice el artículo. ¿Qué son estas fusiones gigantes? ¿Sabían que ustedes, que estos son símbolos ocultos? Sí, lo son. ¿Y que en los escritos originales de esas empresas se los describe como tales? Sí, muy interesante. ¿Y quién era Chrysler? ¿Y quién eran todas esas personas? Porque hay un pentágono en un pentagrama, en un símbolo solo. Bueno, ahí hay Chrysler. Esta es una foto que yo tomé de un calendario del rito escocés, masón, publicado por la francmasonería del rito escocés, donde Chrysler viene listado como un francmasón de grado 33, sea que nos agrade o no nos agrade. Todas estas compañías gigantes, organizaciones políticas, Ford, ¿y qué hay de Ford? O Volkswagen, o cualquiera de ellas. Aquí hay la Volkswagen, y pueden ver que tienen esta pequeña publicidad en el periódico Wall Street Journal, y aquí los números de la combinación para el candado, que es 666. ¿Casualidad? Podría ser. Podría ser casualidad. ¿Con quién están cooperando? Ford Motor Company, la empresa automóviles Ford. Y allí ustedes tienen el mismo símbolo de la Volkswagen en el coro papal. Esta foto viene del mismo calendario masona, donde el señor Ford viene listado como un francmasón de grado 33. Así que no tenemos que buscar muy lejos. Allí hay la publicidad de Ford, y ellos utilizan lo mismo, 666, y su publicidad. Hasta lo llaman el infierno 666. Ni se preocupan de este hombre diablo que está parado allí al frente. ¿No es interesante? ¿Y qué de este punto rojo? ¿Y qué de este punto rojo que se usa allí? Esta empresa gigante se llama Coke. Coca-Cola, la Coke. ¿Y qué es Coke? Coca. Es un diminutivo para la palabra cocaína. ¿Ven? La Coca-Cola se hace de un extracto de la planta de cocaína. Bajo las leyes de las drogas, ahora ellos tienen que quitar toda la cocaína de la bebida. Pero en los tiempos pasados, a lo mejor no eran tan detallistas, ¿correcto? ¿Cómo logra uno que una bebida sea la más grande de bebida en el mundo y hay tanta cafeína en ella que es obviamente adictiva? Y, de hecho, Cristina Anasis murió de una sobredosis de Coca-Cola. Estas son las empresas gigantes. Esta es la empresa que hizo famoso a Papá Noel, en inglés Santa Claus, y Santa es la palabra mezclada de un nombre interesante. ¿Y qué hay de este punto rojo? ¿Controlan esas empresas asuntos? Aquí los dos puntos fusionándose. ¿Tiene que ver esto con la fusión del aspecto masculino y femenino, el punto rojo y el punto amarillo? ¿Y por qué todos estos puntos en puntos y puntos? ¿Qué es esto aquí? Lucent Technologies, con la serpiente con la cola en la boca. Un círculo redondo con la cola en la boca. ¿Qué hace ese punto en esa empresa de cigarrillos? ¿Y por qué usar las dobles S cuando ese es un símbolo oculto? O ese punto rojo, si desea. O la letra E. ¿Qué significa la letra E? Un símbolo interesante. Todas estas empresas utilizan estos círculos que representan a serpientes con la cola en la boca. Y los símbolos de Shamash, o lo que sea. Todas empresas gigantes. La letra O en móvil o mobile, los ejemplos es un círculo rojo que tiene un significado oculto. El símbolo original de móvil era un Pégaso, y Pégaso es el dios de la muerte. Y los pentagramas, las conchas, las versiones coptas, o las deidades que solían salir de la concha, allí los grandes institutos de bancos, una combinación rara de animales. Ese es un logotipo oriental interesante, y este aquí viene utilizado por algunas de esas empresas gigantes. Es material interesante. Alfa Romeo utiliza a una serpiente que se traga a un hombre. Y de hecho, cuando uno lo piensa, ¿por qué una serpiente tendría que tragar a un hombre? ¿No es eso interesante? O ese símbolo aquí, utilizado por esta empresa de automóviles, es el símbolo del culto al toro. Podríamos seguir alistando ejemplos, pero no es verdaderamente importante. Yo creo que el simbolismo no es importante. En realidad es un chiste. O este aquí, este es muy interesante. Es lo mismo que el símbolo de Lucent Technology. Lucent Technology. Esta compañía aquí, círculo.
Y de hecho es la serpiente con la cola en la boca, pero escrito de manera tan bella que lo de adentro forma el número 6. ¿Es todo esto casualidad? Bueno, si usted va y lee el libro de Kathy Burns en inglés sobre los símbolos masones, verán que muchos de ellos explican exactamente de dónde ellos agarran sus símbolos y ellos son ocultos. Y lo dicen ellos mismos. Tienen el número 13, escondido en ellos, la palabra en inglés bell, que significa campana. Esta palabra se utiliza mucho, bell esto, bell lo otro, bell, 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 campana, campana, campana. ¿Quién era bell? Era el dios bell. Bueno, aquí hay algo interesante, y ha sido demostrado anteriormente, pero les quiero hacer ver algo más. Este era el sitio oficial, este es el sitio oficial de la Iglesia de Satanás, e inicialmente había el logotipo de una empresa que parecía ser el sponsor de este sitio web. ¿Lo pueden ver allí abajo? ¿Lo pueden ver allí abajo? Es muy interesante. Eso fue tomado directamente de su sitio oficial de Internet. Después ellos lo denegaron como locos, pero allí estaba y ahora ya lo quitaron. Pero aquí hay otra franquicia gigante. ¿Qué es eso todo simbolismo? Estas águilas con doble cabeza y todos esos símbolos. Y después esta cosa aquí con el triángulo en el ojo de Lucifer. Esto lo tomé yo de la logia masona en Fort Worth, en Texas. Y allí hay el mismo símbolo allí. Está simplemente al revés. ¿Están estas franquicias controladas por alguien? ¿Y qué hay de este aquí? Muy famoso. Y yo, de hecho, me las pongo. A mí no me importa. Hacen pantalones bellos y ellos fabrican zapatos bellos. Y no me importa. Yo tengo que caminar. Y es siempre interesante saber ocasionalmente que uno pueda dejar otra huella. ¡Boom! Bueno, Nike, ellos saben exactamente quién es. Ellas dicen que es la diosa, el espíritu de Nike. La diosa. Ellos saben con quién están tratando. ¿Y qué hay de todas esas empresas gigantes? ¿Tienen que tener la doble S integrada en su logotipo? ¿Tienen que tenerla? ¿O tienen que darse apretones de manos masones cuando se dan sus pequeñas medallas los unos a los otros? ¿Pequeños reconocimientos para gran trabajo? ¿Conocen esta tarjeta? Esa es la tarjeta para dinero al contado. En África la utilizamos, uno toma esta tarjeta y hace así, ¡boom! Y uno puede pagar de todo, desde la moneda para aparcar el coche a lo que uno quiera pagar. Uno puede cargar la tarjeta con tanto dinero como quiere, es como dinero al contado. Y por doquiera que uno vaya, simplemente se pasa la tarjeta por el aparato y es como dinero al contado. Y como está vacía, uno regresa al banco y pasa por el sistema y el banco y la rellena hasta que pueda rellenar en el supermercado y simplemente ingresa su código y hagan pasar la tarjeta y uno tiene dinero otra vez. Es una tarjeta interesante. ¿Y qué tiene sobre ella? Tiene todos estos símbolos. Mitsubishi utiliza los mismos símbolos, son símbolos de deidades paganas, tiene el ojo que todo lo ve sobre ella, y hasta tiene una moneda sobre ella con una cara en ella. Y no sé si se pueden reconocer esa cara, pero yo sí puedo. ¿Es la cara de quién? Es el Papa Juan Pablo II. Sí, interesante. Y yo me pregunto quién controla el dinero en el mundo. ¿Y qué hay del mundo del entretenimiento? Esas son las grandes estrellas del mundo. ¿Qué están haciendo aquí demostrando un ritual masón? Ustedes se acuerdan de quién es él, ¿verdad? Él actuó en la película Titanic. Él fue la estrella principal. Bueno, miremos esto un momento. Lo que hicieron ver en un canal de televisión. No hay nada de malo con su televisión. No trate de regular la imagen. Nosotros estamos ahora controlando la transmisión. Nosotros controlamos lo horizontal y lo vertical. Lo podemos engañar con 1,000 canales o expandir una imagen sola para que sea claramente nublosa. Y más, podemos formar su visión a cualquier cosa que no está que nuestra imaginación pueda crear. Por la próxima hora, nosotros controlaremos todo lo que usted vea y escuche. Esta era solo la introducción a un programa. Nosotros controlamos todo lo que usted cree, todo lo que usted hace, y hacen ver un símbolo satánico después del otro que aparece en la pantalla. Pero eso no es nada en comparación con lo que uno puede ver en la televisión. Es increíble el mal que existe en todos estos medios. Es increíble. ¿Quién controla todas estas compañías gigantes? ¿Quién controla el mundo del entretenimiento? Bueno, estas son las empresas gigantes que utilizan. ¿Qué utiliza CBS? Utiliza el ojo que todo lo ve. Lucifer. ¿Qué utiliza Colombia? Utiliza el triángulo masón, más la diosa. Correcto. Esto es básicamente el que lleva la llama. Ese es Lucifer con el símbolo del sol, tras de ella. O este aquí que utiliza la media luna. O este aquí que utiliza el escudo masón.
o utilizan los triángulos masones. Estas son las montañas sagradas que se utilizan en la adoración, en particular en las naciones aztecas. O esta empresa aquí, otra vez, utilizando la parte superior del triángulo masón con la deidad femenina, la forma femenina de Lucifer, y utilizando a Pegaso, al dios de la muerte, como su símbolo. Esta aquí, utilizan al pavo real, el símbolo de Lucifer. Esta aquí está tan llena de símbolos masonas que ni vamos ni la vamos a tratar. Todos ellos están involucrados de una manera u otra. Sony utiliza el triángulo masón, etc. ¿Quién los controla? Ya hemos dado un vistazo al mundo de los deportes, se utilizan los mismos símbolos. Y después viene otra canción. La número 6 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Bueno, esta es una canción celestial y declara la destrucción de Babilonia. La destrucción de Babilonia. Será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Apocalipsis 18, 22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirán más en ti. Eso es lo que hacen, casándose y dando en casamiento, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Versículos 23, 24. No piensen que ese sistema ha sido bueno. ¿Cuántas personas han masacrado a los dictadores como Mussolini? Innumerables millones, ni se pueden contar. ¿Y cuántas personas han muerto en el mundo de los negocios a causa de negocios corruptos? Increíble. Pero aquí, noten este versículo aquí, esta música, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, no se oirán más. ¿Y qué hay con el mundo de la música? ¿Saben quién es él? Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Y qué era él? Él era un alto framasón. Daniel 3, 1 a 6. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los satrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua. ¿Dejó a él a alguien atrás? No, él tenía una larga lista de los que tenían que inclinarse. Todos. Y el pregonero anunciaba en alta voz, se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, Daniel 3, 4, increíble, suena como el Apocalipsis, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, versículo 5. Ahora, ya hemos visto cómo esta adoración ya existe en las iglesias, así que ya no les voy a hacer ver esto, pero Babilonia es más que simplemente las iglesias. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Daniel 3, 10 a 11. Así que la música jugará un rol extremadamente importante en las confusiones finales. Die Zauberflöte, la flauta mágica. ¿Conocen esta obra maravillosa? Bueno, ¿a quién era dedicada? Era dedicada a Isis y a Osiris. Y como no la tengo aquí para que la escuchen, y a lo mejor se la tengo que cantar y hacer que se salgan todos corriendo, pero bueno, de todos modos, ella decía a Isis y
a Osiris. ¿Alguien que se acuerda de esto, que sabía esto? O a Isis y a Osiris, decía. Yo no lo voy a cantar, no los quiero hacer sufrir tanto, ya están sufriendo bastante. Pero eso es, era lo que era. Eso era lo que era. Era ese el escenario, había la media luna con la deidad en ella y la reina en ella. Eso es ocultismo. El escenario era egipcio con todas las imágenes antiguas. Escuchen lo que este señor muy informado dice sobre este tópico que nos tiene que decir. Escuchen atentamente, es un video muy corto. La música es algo tan bello. Oh, es una religión. Es increíble. Me gusta ver cómo todas las diferentes culturas juntas, moviendo sus cabezas, ellos se mueven a la música. No hay segregación. La música es lo único que atraviesa todo tipo de frontera. Oh, sí, es un lenguaje. Es un lenguaje completo. Muy bien. Lo primero que él dijo fue, oh, sí, es una religión. La música es una religión. Y es un lenguaje. Atraviesa todo tipo de frontera, todo tipo de barreras. Eso es lo que él dijo, y él tendría que saber. Una gran fiesta, la escena de la música house. Y hoy en día, miles de miles, no, millones, están engañados en tener ese tipo de actividad. ¿Y de dónde empieza? Empieza con el corazón de la adoración babilonia. Este hombre se llama Aleister Crowley, y los Beatles hasta tenían una canción dedicada a él, Aleister Crowley. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ellos lo amaban, y también todo el mundo de la música rock ha amado a Aleister Crowley. Él era un hombre interesante, veamos lo que él escribió. Esto es lo que Aleister Crowley escribió. Este es Aleister Crowley que dice, yo he tenido un festín sobre la sangre de los santos, pero a mí no se me sospecha de ser su enemigo, porque mi vellón lana es blanca y caliente, porque mis dientes no son dientes de uno que desgarra, y mis ojos son apacibles, y no me conocen como el jefe de los espíritus mentirosos. Bella eres tú, Babilonia, Babilonia, tu madre potente que cabalgas sobre la bestia coronada, permíteme ser borracho con el vino de tu fornicación, que tus besos me disipan hasta la muerte. Yo creo que él pertenecía al otro campo. ¿Qué opinan ustedes? Esta es maldad puesta en altos lugares. ¿Usted cree que estas personas son simplemente engañadas o más bien saben ellas lo que están haciendo? Ellas saben lo que están haciendo. Así que él era un malvado, malvado luciferino. Bueno, aquí hay los grandes grupos de música de hoy en día, Rush y todos ellos. Aquí hay un conjunto y aquí hay en su álbum... En esta parte oscura de la foto, por aquí, donde uno no puede ver nada, trate de aclararla un poco y ustedes verán que hay un hombre que está mirando hacia abajo. No sé si logran ver eso, pero ese hombre no es nadie más que Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satanás. Este es un grupo decente. Noten que ellos usan el mismo simbolismo. KISS, Knights in Service of Satan, Hidalgos, Caballeros al Servicio de Satanás. Personas muy amigables. Bueno, este hombre, Bono, ya lo hemos visto anteriormente. Él fue el que apareció en el festival de Nelson Mandela, junto con otras estrellas que ya veremos. Acuérdense que él tiene la cruz doblada y él es amigo no solo de... Miren, ¿quién llega a conocer a estas personas como una estrella de rock? Conoce a Kofi Annan, a los presidentes de los Estados Unidos, todas las personas importantes en el mundo, Jesse Helms, y de hecho esa es una foto con una señal interesante, pero no voy a entrar en esos detalles. O al Papa. Bueno, si uno trae una cruz doblada, uno logra hacer todas esas cosas. Un significado más profundo, la música rock, la reunión, Zeus. ¿Usted cree que los están invitando a una deidad en particular? ¿Agua Babilonia? ¿No es eso interesante? Producción, cuatro elementos. Esto es satánico, en lo mejor de los casos. Así que hay un significado más profundo en lo que estos mundos de la música están haciendo. ¿Y qué hay de esta dama que también apareció en el programa de Nelson Mandela, de 46664, que en inglés significa para él, 666, para él? Ellos dicen que ese número era el número de su celda, de la celda de Nelson Mandela, pero ese número también podría haber sido escogido. Vamos a escuchar. Bueno, suena un poco como un gato con su cola atrapada en algo, ¿verdad? Todo tipo de música. Así que Anastasia o Anastasia puede cantar de esa manera, o podría cantar también así. Depende de la disposición.
cowboys y besos, una disposición totalmente diferente, correcto, pero no tenemos que ingresar en todos los detalles de lo que ella dice. ¿Ustedes creen que eso es pura casualidad, esta cosa particular aquí, o mirando por arriba de la montura de sus gafas o anteojos? ¿Ustedes creen que esa es casualidad, el Ankh en sus símbolos de la compañía discográfica o los símbolos del sol son de casualidad? Y dime con quién andas y yo te diré quién eres. ¿Creen que a lo mejor todo tipo de música podría ser interesante? Mother of Queens, en inglés, madre de las reinas. ¿Y qué significa eso? Una reina, queen, en inglés es un homosexual, una variedad masculina femenina. Había un grupo entero que se llamaba Queen. ¿Y quién era su cantante principal? Freddie Mercury. ¿Ya han escuchado hablar de él? Bueno, él era uno. Y él pagó el precio. ¿Qué significa si hay un girasol en su publicidad? Bueno, ¿no hay acaso alguien acá que nos podría ayudar con este asunto, que a lo mejor pasó por esto? Esta es una publicidad para el LSD. Vengan y agarren sus drogas aquí. Por supuesto, el cuadro es también muy sugestivo a nivel sexual, y hay alas y hay símbolos babilonios cuando uno viene invitado. Y, por supuesto, sexo libre, la letra E, que es igual al amor y la felicidad. ¿Quién es la letra E? E simboliza éxtasis, pero es también el ojo de Lucifer. Y él controla todos los medios de comunicación, y es por eso que tenemos email o email, interesante, correo electrónico. Así que si uno lo adora, uno tiene la felicidad y amor y sexo libre, rock and roll, todo esto altamente sugestivo de la sexualidad, de hecho bastante morboso. Y venta de sexo, hay una compañía discográfica que usa el punto rojo y tiene una virgen en su símbolo, es muy interesante, y es también una empresa gigante. ¿Y quién es esta bella dama? ¿O es una dama? Escuchémosla cantar. ¿La reconocen? Una estrella famosísima. ¿Cómo se llama? Su nombre es Elton John. ¿Y qué dice ella? Ella dice, o mejor dicho, él dice, no hay nada malo en ir a la cama con alguien del mismo sexo. Yo creo que la gente tendría que ser más libre con el sexo. Ellos tendrían que poner sus límites antes de los machos cabríos. Bueno, yo no sé si se les tendría que decir, pero Aleister Crowley dijo que el límite va más allá. Bueno, aquí, triángulos sexagesimales en el mundo de la música, Cream, otro grupo, y uno puede seguir hablando de esto. Taurus, el toro, el festival en honor de Taurus. ¿Y quién es Taurus? Es interesante. ¿Y por qué la tierra, el viento y el fuego y todos estos? Esto es hechicería. ¿Y en honor de quién es todo esto? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo en las fiestas de la música house, techno, en las fiestas de drogas? ¿Y por qué esos símbolos son siempre todos símbolos ocultos? El estilo de la música rave es una forma de meditación. El año pasado yo llevé a un monje zen de 70 años a una fiesta rave, y él estaba bastante curioso como para vencer su disgusto por la música, hasta que su cara se alumbró con una revelación. ¡Esta es meditación!, gritó por arriba del ruido. Y después él me explicó que la meditación, mientras uno anda, que era lo que él enseñaba, involucraba el ser totalmente consciente en el momento, sin tener un diálogo interno que separe las acciones de las intenciones, etcétera, etcétera. Así que esto era algo espiritual. Así que, ¿qué ocurre en una fiesta de música rave? Algunos de los símbolos: discos, alas de águila, el hombre con los brazos abiertos, la deidad divina. ¿Y qué hay de esto? Esta fue una película muy bella, así dicen, tenía una canción muy bella. El Titanic, representado aquí con el triángulo, ese es Titán, y ese era el nombre del barco, y era una empresa gigante, y también dijo que nadie nos puede hacer.
Esta conferencia, como puede ver, se llama El Fuerte Pregón, la Última Advertencia, y es básicamente un estudio de Apocalipsis capítulo 18, porque estamos estudiando el Apocalipsis en esta serie de conferencias, y hemos estudiado todos los capítulos pasados, y ya hemos estudiado el capítulo 17, y ahora vamos a estudiar el capítulo 18, y en las próximas conferencias vamos a estudiar los capítulos de 19 hasta el 22, y vamos a ver los eventos finales, así como se desarrollan en este planeta. Y el libro de Apocalipsis nos dice exactamente lo que va a ocurrir. Es un libro asombroso para los tiempos en los cuales vivimos. Apocalipsis 18 está escrito como un quiasmo, y hay un quiasmo de canciones. Las primeras dos canciones son canciones celestiales. Hay seres celestiales que cantan esas canciones, y son los versículos 2 y 4. Las canciones de 3 a 5 son de la tierra, son los versículos 9, 11 y 17. Y las canciones 6 a 7 son celestiales y son desde el versículo 21 hasta el capítulo 19, versículo 1. Así que todas estas tienen la estructura de un quiasmo. Así que tenemos la canción 1 y 2, que son celestiales, de 3 a 5 que son de la tierra y de 6 a 7 que son celestiales. Y esas son grandes proclamaciones al mundo, para el mundo. Son una proclamación de advertencia y una proclamación de victoria, con la proclamación de Ais en las canciones que vienen de la tierra al centro de la estructura. La primera canción es celestial, canción celestial número 1, Apocalipsis 18:1. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? Apocalipsis 14. Este era el mensaje del segundo ángel. Y el mensaje del segundo ángel decía: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Es aquí donde acababa este mensaje. Ahora, el mensaje del segundo ángel va a ser enriquecido, aumentado con esta información adicional. Ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en una habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 2. Ese es un lenguaje poderoso. Eso significa que los sistemas religiosos del mundo serán controlados, no por el Espíritu de Dios, pero ¿por quién? Por los espíritus de demonios. Esa es una situación muy, muy seria. De todo espíritu inmundo, de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando el Espíritu Santo fue comparado a un pájaro, a un ave, ¿qué ave se utilizó como símbolo? Una paloma. ¿Y es la paloma un ave limpia o inmunda? Es un ave limpia. Ahora, aquí tenemos un ave inmunda. Así que aquí hay un espíritu inmundo que se hace pasar por el Espíritu de Dios. ¿Hemos visto este tipo de espíritu en algunas de las iglesias del mundo? ¿No vimos acaso algunos de los videos y lo que vimos y los asuntos terribles que se muestran? ¿Y cómo estas personas que traen todas las manifestaciones en la una pipa, empecemos a fumar? Bueno, estas son las etapas introductorias, ¿y a dónde nos conducen después? Nos conducen a las drogas. Y si uno participa a las fiestas de música rave, es así como funciona. De hecho, uno se está abriendo a un estado de conciencia, a un estado mental alterado. Y Goa, Head, la cabeza de Goa, y todas esas fiestas de música rave. Lo que me fascina de la cultura rave, que es considerada puramente hedonística por la sociedad, de hecho viene considerada frecuentemente como un evento espiritual. Eso es muy interesante. Y ellos celebran su unidad y su estado elevado compartido. Para ampliar más esta ilustración religiosa, los DJs son los sumos sacerdotes de la ceremonia de la música rave. Así que este es hecho, de hecho, un evento religioso. Goa es un paraíso en las playas de India, un sitio donde los hippies y los turistas se han retirado o refugiado desde los años 60. El estado de trance de Goa viene descrito de la mejor manera como una música de baile psicodélica. En Goa, la droga principal para el baile es el LSD. Cabe decir que la música y sus compositores se aprovechan al 100% de esto, entretejiendo sonidos sintetizados con 303 y análogos en música que es un tapiz caleidoscópico potente. El ritmo son unos 4x4 batidos constantes, pero a menudo están escondidos en lo profundo de la panoplia gigante de música. Así que este es de hecho música. ¿Podemos escuchar? No voy a hacerles escuchar mucho de esto, pero noten cómo aumenta. Sigue subiendo y subiendo. Subiendo y subiendo.
Y después ella dice, yo he bajado de los cielos violentos. Y estoy para revelar los relatos de tu vida. Demasiados secretos están cerrados dentro de sus mentes. Oh, esta canción es espiritismo puro. Pero los que bailan ni se dan cuenta porque están en un viaje colocados y se les está grabando algo en sus cabezas. Así que, ¿qué está de hecho ocurriendo en esta industria de la música? Este grupo se llama Black Sabbath, Sábado Negro. Bueno, ese es un grupo viejo, ya, sí. Y ellos observaban el sábado, en sus tiempos antiguos, observaban el sábado. Ustedes saben, si uno vacía la casa y la limpia muy bien, siete demonios peores que los anteriores van a ingresar. Y han visto a ustedes a Ozzy Osbourne en la televisión, lo han visto en ese programa famoso donde lo filman en su casa y hacen ver todo lo que él hace. Él es la persona más mal hablada de todo el planeta y él está totalmente espaciado y no hay nada que él pueda dar, no hay nada que quede de él en esa persona. ¿Es eso lo que uno alcanza con las drogas? Yo no creo que vale la pena. Y este hombre aquí, noten que él tiene la reunión de 13 brujas allí abajo, y este hombre también solía guardar el sábado, y su familia guarda el sábado, y él canta una canción muy interesante, y él es famoso a nivel mundial. Escuchemos a su canción y veamos lo que él tiene que decirse. Esta conferencia, como puede ver, se llama El Fuerte Pregón, la Última Advertencia, y es básicamente un estudio de Apocalipsis capítulo 18, porque estamos estudiando el Apocalipsis en esta serie de conferencias, y hemos estudiado todos los capítulos pasados, y ya hemos estudiado el capítulo 17, y ahora vamos a estudiar el capítulo 18, y en las próximas conferencias vamos a estudiar los capítulos de 19 hasta el 22, y vamos a ver los eventos finales, así como se desarrollan en este planeta. Y el libro de Apocalipsis nos dice exactamente lo que va a ocurrir. Es un libro asombroso para los tiempos en los cuales vivimos. Apocalipsis 18 está escrito como un quiasmo, y hay un quiasmo de canciones. Las primeras dos canciones son canciones celestiales. Hay seres celestiales que cantan esas canciones, y son los versículos 2 y 4. Las canciones de 3 a 5 son de la tierra, son los versículos 9, 11 y 17. Y las canciones 6 a 7 son celestiales y son desde el versículo 21 hasta el capítulo 19, versículo 1. Así que todas estas tienen la estructura de un quiasmo. Así que tenemos la canción 1 y 2, que son celestiales, de 3 a 5 que son de la tierra y de 6 a 7 que son celestiales. Y esas son grandes proclamaciones al mundo, para el mundo. Son una proclamación de advertencia y una proclamación de victoria con la proclamación de Ais en las canciones que vienen de la tierra al centro de la estructura. La primera canción es celestial, canción celestial número 1, Apocalipsis 18:1. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia,
¿Dónde hemos escuchado esto antes? Apocalipsis 14. Este era el mensaje del segundo ángel. Y el mensaje del segundo ángel decía: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Es aquí donde acababa este mensaje. Ahora, el mensaje del segundo ángel va a ser enriquecido, aumentado con esta información adicional. Ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en una habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 2. Ese es un lenguaje poderoso. Eso significa que los sistemas religiosos del mundo serán controlados, no por el Espíritu de Dios, pero ¿por quién? Por los espíritus de demonios. Esa es una situación muy, muy seria. De todo espíritu inmundo, de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando el Espíritu Santo fue comparado a un pájaro, a un ave, ¿qué ave se utilizó como símbolo? Una paloma. ¿Y es la paloma una ave limpia o inmunda? Es una ave limpia. Ahora, aquí tenemos una ave inmunda. Así que aquí hay un espíritu inmundo que se hace pasar por el Espíritu de Dios. ¿Hemos visto este tipo de espíritu en algunas de las iglesias del mundo? ¿No vimos acaso algunos de los videos y lo que vimos y los asuntos terribles que se muestran? ¿Y cómo estas personas que traen todas esas manifestaciones en las iglesias, no sorprende acaso cuando Dios va a acabar con ese sistema? ¿Cuántos jóvenes hoy en día han sido destruidos por las drogas? ¿Cuántas personas? Es absolutamente horroroso cuando uno ve lo que está pasando con los jóvenes. Y adivinen, ¿cuáles son las naciones que son más susceptibles a las drogas? Las naciones protestantes. Las naciones protestantes. ¿Y a lo mejor hay una estrategia en esta locura? Yo simplemente me estoy preguntando. El mundo se opone argamente más que nunca a la reforma del Evangelio, pero a pesar de esto, la obra de Dios debe de seguir avanzando. Las palabras de Cristo llegan a nosotros que estamos viviendo al final de la historia de la tierra. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Las naciones se encuentran en un estado de agitación, tiempos de perplejidad nos esperan, los corazones de los hombres se quedarán sin aliento por el temor, por lo que ha de ocurrir en la tierra. Pero los que creen en Dios escucharán su voz en medio de la tormenta que dice: soy yo. No tengas miedo. El mundo se encuentra en la maldad y en la apostasía. La rebelión hacia la ley de Dios parece ser casi universal, pero en medio del tumulto de la agitación, con confusión por todos lados, hay una obra que se tiene que hacer para Dios en el mundo. Las personas, los jóvenes siempre me preguntan, ¿hay aún tiempo de ir y estudiar? ¿Hay tiempo para casarse? ¿Hay tiempo para hacer esto y eso? Si uno lo escucha a usted, pareciera que el Señor regresara mañana. Sí, cuando me escuchen parece que el Señor regresaría mañana, y ojalá fuese mañana. Pero uno tiene que planear su vida como si la venida del Señor fuera dentro de 15 años, y uno tiene que vivir su vida como si Él estuviera regresando mañana. Así que vayan y estudien. ¿Ustedes creen que Dios quiere a personas que desconocen en el cielo? Si uno tiene una oportunidad, mejórese. Vaya y trabaje para el Señor. El Señor necesita gente educada para que vaya y cumpla con su obra. Vayan y trabajen para el Señor. Y si uno es bueno para formar un hogar, una familia, hágalo con oración y levanta una familia para la gloria de Dios. Así que el mensaje del tercer ángel será proclamado. Mientras el tiempo llegue para que este mensaje sea dado con poder más grande, los pecados de Babilonia serán revelados. Eso es lo que hemos hecho en esta serie. En este mensaje que acabamos de leer, aquí está el resumen. Primero, los pecados de Babilonia serán revelados. Esto es de lo que se trata esta serie de conferencias. Dos, las asombrosas consecuencias de imponer las observancias de la Iglesia por medio de la autoridad civil tienen que ser puestas en claro, ser reveladas. Tres, los ingresos del espiritismo en la Iglesia tienen que ser revelados. Cuatro, el progreso a hurtadillas pero rápido del poder papal tiene que ser revelado. Cinco, el testimonio de que Babilonia es la Iglesia caída a causa de sus errores y pecados, todo esto será desenmascarado. ¿Hemos hecho esto en esta serie de conferencias? Yo espero que sí. Y si no lo logramos, hemos fallado. Estamos yendo hacia tiempos peligrosos. Estamos yendo hacia un tiempo como nunca ha habido. Romanos 8:35-36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo en esto con todo mi corazón, y mi deseo es que todos nosotros lo podamos creer. Servimos a un Dios maravilloso. Y déjenme decirles, el cielo no va a ser aburrido. Yo se lo garantizo. Jóvenes, el cielo no va a ser aburrido. Va a haber aventuras como usted no se imagina. Jovencitos, yo voy a pasearme con ustedes sobre el más grande animal y por medio de la más grande jungla del mundo. Solo den sus corazones al Señor. No habrá serpientes que los muerdan. Habrá solo cosas maravillosas para ver. No renuncien al Señor. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Judas 24:25. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Este mundo no tiene nada que ofrecer, pero uno tiene que vivir en él. Así que vivan en él y miren a las flores, miren a las cosas bellas. Uno puede vivir en este mundo y mirar a los cardos y espinas y ser miserable. Eso no es ser alegre. Nosotros podemos ser alegres en este mundo, podemos tener, porque tenemos un Salvador. Y Él ha dejado aún bastante en este mundo para mantenernos alegres. No tenemos que ser miserables. Sean cristianos alegres y contentos, y confíen en el Señor, y nadie va a ser perdido. Amén.